Literal, es la vez que más respuestas me han mandado. ¿Quién es tu ex más pendejo? Welcome back to my channel. ¿Cómo están? Yo estoy extremadamente. No, no. Exageré, no extremadamente, porque he estado mucho más cansada que lo que estoy ahorita, pero estoy muy cansada. Esta semana entré a la escuela de nuevo y sí se me ha hecho súper pesado porque como que añadí muchísimas actividades a mi día que no estaba haciendo en vacaciones. Como por ejemplo levantarme a las 6 de la mañana, 5:40 en verdad me estoy levantando. Entonces mi cuerpo está así como que... ¿Por qué nos estás haciendo esto? Pero ya una vez que me acostumbre, siento que ya no me va a pesar. Se supone que son 21 días para que te acostumbres y hagas como una rutina. Entonces eso es lo que estuve haciendo toda la semana. El video de hoy va a estar muy interesante porque voy a contestar unas preguntas que ustedes me pusieron en mi Instagram. Hay unas que sí se pasaron, que yo dije que, güey, eso nunca lo contestaría de que en YouTube. ¿Qué opinas de la copa menstrual? Y bueno, el propósito de todo esto es que me conozcan un poquito más. Muchas de las cosas que me preguntaron como que son cosas que no me había puesto a pensar o que no había como analizado de mi vida. O sea, había una de que, ¿cuáles son tus metas y propósitos? Que ya sé que es una pregunta normal, pero yo estaba de que, no sé. Aquí tengo las preguntas en este celular, nomás que tiene que estar conectado porque si no se apaga. Me hicieron un exceso de preguntas de mi ex, de por qué terminaste tu última relación, quién es tu ex más pendejo, cuáles odias, cuántos exes tienes. Les voy a decir una cosa con el tema de los exes. Yo puedo contarles lo que quieran de mi vida. Hay unas cosas para las que soy más privada que otra, pero normalmente sí soy una persona muy abierta en cuanto a mi vida personal. Lo cual es malo, es algo que odio de mí, que neta le cuento a todo el mundo mis cosas. Pero cuando se trata de los exes, me causa conflicto porque ya no es como que estoy compartiendo una parte de mi vida, sino estoy compartiendo una parte de la vida de otra persona también. Y como que siento que no es justo que yo diera mi versión aquí en YouTube y la otra persona se quedara como que, tipo, no. Tampoco es como que hay una historia jugosa que contar. Pero bueno, mi menstruación y mis exes son dos temas de los que nunca me van a escuchar hablando en internet. Cuando haya una historia chida, yo prometo que sí se los voy a contar. Alguien puso, ¿con quién te darías? ¿Con AMLO o con Chabelo? Con Chabelo, 100%. Jimena-Lilian, te pasaste con esa pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Ramiro1920. Se me hace que lo que más me gusta de mí es que soy muy, muy disciplinada. O sea, siento que soy muy dedicada con las cosas que me propongo. Liliano-BLMB. ¿Alguna vez has bloqueado a alguien de TikTok? Sí. Famosos no, pero sí he bloqueado a demasiada gente de TikTok. O sea, de hecho hay un comentario que si me lo pones en mis videos te voy a bloquear automáticamente. No les voy a decir cuál es, porque eso nada más va a provocar que lo tengan en la cabeza y como que... No quiero que los haters sepan cuál es ese comentario, pero si me lo comentas te bloqueo. Tengo como a 100 personas bloqueadas fácil y de Insta igual. Rebeca-M Lara, el oso más grande que hayas hecho. Este sí me da un chorro de pena contarlo, la neta, pero me han hecho mucho esta pregunta también en Q&As que he hecho en Instagram y nunca lo digo, pero sí sé cuál es mi mayor oso que he hecho en la vida, o bueno, uno de los que más tengo de que aquí. Y es una vez que fui a misa, pero estaba chiquita la neta, o sea, sí tenía como que unos 11 años, o sea, chiquita pero no tan chiquita. Y estábamos en misa con mis primos y con mi madrina y me eché un pun, pero súper fuerte, o sea, súper, súper fuerte, tipo se escuchó un chorro y se notó que era yo, o sea, y tipo mi tía me volteó a ver de que... Y yo nada más me quedé de que, ay, ¿quién fue? Yo no fui. Y para mí, o sea, me dio una vergüenza, tipo, me empecé a reír, me empezó a dar un ataque de risa en misa. Entonces, entre que me había echado el puño y luego me había delatado porque me estaba riendo, fue de los peores momentos de mi vida. Y es que no sé por qué le da tanta pena a la gente eso.
A mí personalmente me da muchísima pena, o sea, yo no puedo ni enfrente de mis amigas ni no, me da demasiada pena, o sea, no le tengo la confianza suficiente a nadie como para echarme uno de que enfrente de alguien. O sea, tengo amigas que es de que, ay, contigo me vale, pero no, a mí no me vale con nadie. Y no sé por qué, es como que algo bien raro que traigo yo aquí, siento que fue como que desde ese trauma de la misa, que por eso tal vez soy así, de que no puedo, ni con mi mejor amiga, no. ¿Cuál es tu deal breaker, ya sea de amigos o amorosa? O sea, deal breaker es como algo que te hace ya no querer ser amigo de alguien o ya no querer salir con esa persona, de que amorosamente. O sea, creo que un deal breaker de amistad para mí sería que me hagas bullying silencioso. Me acuerdo, yo tenía una roomie que siempre que íbamos a salir me decía cosas de que, ay, no te planchaste bien el pelo, de, si quieres te ayudo, pero, o sea, yo de que, ay, ¿por qué me dices eso? O de que, ay, no combinan tus zapatos, amiga, cámbiatelos. Pero me lo decía como buena onda, mala onda. Ese tipo de personas yo no puedo. Esa pregunta me la hizo mi buena amiga Luciana, Luciana Arague. ¿Qué pedo con tu username? Trauma más random de tu infancia. Bueno, yo tengo un trauma de mi infancia, mini story time, de una vez que estaba en una zapatería con mi abuelito y mi papá en Estados Unidos, andábamos comprando ropa y hace cuenta que mi papá me dijo que ya vente, Camila, te voy a dejar. Yo tenía como unos 9 años, yo creo. Y yo estaba viendo no sé qué son ceras y me dijo, ya nos vamos a ir, Camila, ya nos vamos, ya nos vamos. Y total, como que se empezaron a ir a la puerta mi abuelito y mi papá y yo me quedé viendo no sé qué. Cuando salgo de la tienda, me doy cuenta que no estaban y veo la camioneta de mi abuelito y pues voy corriendo y me subo. Y cuando me subí a la camioneta, oigan, no era mi abuelito. O sea, me había subido a la camioneta de un extraño. No, 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 no. Empecé a llorar como loca, como si el señor ya me estuviera secuestrando, de que... Y el señor de que, oh my God, calm down, de que no, de que... Ay, no sé hablar inglés, pero me decía como que no, tranquila, o sea, de que no pasa nada, bájate, de que está bien si te equivocaste. Y total, ya me bajé y mi papá como que me vio subiéndome esa camioneta y ya me abrazaron y todo. Y peor experiencia de mi vida, tengo un trauma, por eso me dan miedo los carros. ¿Te arrepientes de lo que estás estudiando? No, me encanta mi carrera y de verdad la voy a acabar. Ay, al rato el video de YouTube de que te cuento por qué me salí de la escuela. No, no, no. Sí voy a acabar mi carrera. Esa pregunta me la hizo Ana Pau Medina. ¿Tienes algún culpo gustoso? Yo le digo a mi mamá que soy disléxica y mi mamá no me cree. ¿Tienes algún gusto culposo? Pregunta Sandra-TC. Sí, las picafresas. Pero no es culposo, siento cero culpa de que coma 15 al día. Te cae mal, Mau López. No lo conozco. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sueño más denso que has tenido que recuerdes? Ulises Odisei. Esto lo soñé anoche y justo se me hizo súper raro porque nunca he soñado nada así. Soñé que estaba comiendo con una amiga y en medio del sueño yo le dije de que no manches, estoy teniendo un déjà vu. Un déjà vu es cuando sientes que ya viviste algo que estás viviendo en ese momento, o sea, sientes que ya lo habías vivido. Entonces, yo sentí un déjà vu en un sueño, o sea, ¿qué pedo con eso? Se me hizo súper raro y se me hizo muy denso porque me desperté y fue de que, ¿por qué tuve un déjà vu en un sueño? Eso no tiene sentido, o sea. ¿Cuál es tu fetiche más raro? Diego.HDEZZ. Un fetiche es algo que se te hace, no sexual, pero bueno, como atractivo. Bueno, sí, es algo que se te hace sexual que no sea sexual. O sea, es algo que te prende, que te atrae mucho. Es que no sé si es un fetiche, pero se me hace muy atractivo ver a una persona fumando un cigarro. Yo no fumo, antes fumaba mucho y como que yo fumaba y yo me sentía sexy fumando, lo cual está mal, no lo hagan y no es atractivo y no es sexy. Yo tengo pedos mentales, pero sí, ver a un niño fumando se me hace tipo muy hot, no sé por qué. Jacqueline.ee-bajo pregunta, ¿tienes alguna fantasía sexual? Mi fantasía sexual es conocer a un niño y que ponga la de la boca de Mau y Ricky, que es mi canción favorita, y que la cante completa. Esa es mi fantasía sexual.
Un anónimo pregunta que a los cuántos años di mi primer beso. A los 15. ¿Cuál es tu técnica infalible para ligar? Pregunta de NGC-bajo. Mi técnica infalible para ligar es preguntarles de qué signo. Ay, no, bueno, es que, ay, no, qué oso. Bueno, ya. Me da pena como que alguien lo vea y diga de que, ay, güey, a mí me lo preguntó. Y es preguntarte de tu signo zodiacal. Porque yo medio le sé, o sea, si me dices tu signo, sí te puedo decir características de ese signo. Entonces, esa es como que mi frase de peda, o sea, mi frase para ir a las fiestas y también la uso para ligar, obviamente. Ay, más preguntas de mis exes. ¿Cuál es mi mayor miedo? Roberto López Anaya. Morirme. Me da demasiado miedo la muerte. ¿Quién es la persona cuya opinión o consejo influye más en tu vida? Mi mamá se me hace que es la opinión que más me ha influido y que más es la que escucho y probablemente de las únicas que siga. La de mi hermano Manuel también, la verdad. Sí, a él también le pido su opinión seguido. No sé por qué, como que confío en sus juicios. Y por ejemplo, un consejo que me dio mi mamá cuando estaba bien chiquita, o sea, tenía yo creo que unos 9 años, fue que nadie me puede hacer sentir inferior sin mi consentimiento. Y a mí esa frase se me quedó pegada. Es de Eleanor Roosevelt. Y luego, si ven la película de Barbie, Barbie también ahí la dice. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Y se me hace un súper buen consejo y es muy real, que de verdad, para que te afecte tienes que decidirlo. Entonces, es mi mamá. No, esa la preguntó JP Sosa L98. ¿Cuál es la cosa más embarazosa que te han encontrado haciendo? ¿Y qué vino y ríes? Lo que me ha dado pena que me han cachado es una mentira que dije cuando estaba en baile, en prepa. Haz de cuenta que yo estaba en el equipo de baile de mi escuela, bueno, de mi prepa, y teníamos una competencia muy importante como en... Faltaban como 3 semanas. Y a mi mamá se le ocurrió que quería irse de viaje el fin de semana y me dijo, vente. Y yo, no, pues no puedo, tengo ensayos todo el fin de semana. Y mi mamá de que no importa, falta, no has faltado en todo el semestre, no pasa nada si faltas 2 días. Entonces, total, me dijo mi mamá de que pues di que estás enferma y ya, o sea, no pasa nada. Aparte, en verdad, yo siempre he sido la alumna más de que la más matada y así, para baile. Entonces yo dije, ay, pues sí, o sea, sí me merezco unos 2 días que me vaya, no va a pasar nada. A mí me daba mucho miedo marcar, o sea, yo no quería avisarle a mi maestra. Total, le dije a mi papá, por favor, avisa tú que estoy enferma y que no puedo ir. Y mi papá, bueno, pero ¿qué digo? Y yo, no, pues hay que decir una mentira de esas de que tipo diarrea o así para que ya no te hagan más preguntas. Y le dije, di que tengo una infección urinaria. Entonces, cuando tienes una infección urinaria, te dan muchas ganas de hacer pipí, o sea, como cada 3 minutos, entonces, pues, claramente no puedes bailar. Y le dije, di que tengo una infección urinaria. Mi papá marca y dice que tengo una infección vaginal, que es completamente diferente. Y el caso es que ya mi maestra dice, no, pobre Cami, no sé qué, bueno, que se mejore, bla, 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 le mando un abrazo. Y como el mundo del baile es muy, muy tóxico, una compañera me delató de que Camila no está enferma, no tiene ninguna infección vaginal, anda de shopping en McAllen. Y ya, entonces esa es la mentira más penosa que me han cachado, porque la maestra el lunes me regañó enfrente de todas y dijo, ¿qué te pasa mandando a tu papá a decir que tienes una infección vaginal? ¿De que qué pedo contigo? Y nada, ahorita la niña que chismeó es una de mis mejores amigas, entonces la perdonamos, pero como quiera, madre en ese momento. ¿Estás feliz con la última persona que besaste? Esta pregunta me la hizo Ana Carla OB. Sí. ¿Te has imaginado una relación romántica con una celebridad? Larisa Castillo. Sí, todos los días, todos pienso en Justin Bieber. Nunca lo voy a superar. Es que es el amor de mi vida. Ya, última pregunta. ¿Te da pena subir TikToks? No. Fíjate que entre más voy creciendo, me va dando un poco más de pena porque como que te empiezas a volver consciente de que más gente los ve. Si alguien que está viendo este video quiere empezar a crear contenido, empiécelo ya, mientras sigamos en pandemia, mientras no puedas ver a mucha gente, porque
A mí cuando me empiezo a agobiar o a poner nerviosa es cuando voy a algún lugar y que me preguntan de eso, o que me comentan de eso, o empiezan a darme sus opiniones sin que yo les pregunte, y ahí es cuando empiezo yo como que a sobrepensar todo. Y entonces, ahorita como estamos en pandemia, eso no pasa mucho porque no vemos a mucha gente. Entonces ahorita es el mejor momento para empezar porque nadie te va a decir nada porque estamos todos separados. Bueno, eso es todo para el video de hoy. Espero que les hayan gustado mis mini story times que les conté, las preguntas, que me hayan conocido un poco mejor. Soy Sagitario, no sé si eso lo mencioné. Y nos vemos en el próximo video. Si les gustó este video, denle like, comenten, suscríbanse, mándenselo a sus amigos. Y nada, nos vemos en el próximo video. Ay, qué pedo, ¿por qué no se apaga la cámara? Me veo súper bonita en el video, qué pedo. O sea, lo estoy editando y se dije, wow, necesito que me vean fea. Para que no se acostumbren. Duérmanse temprano, les mando un beso. ¡Muah!